El camino del fin del mundo. Crónica de dos orientales peregrinos a Compostela. Sigue este viaje en www.mioriente.com. Bueno, muchachos, y desde aquí, desde Belorado, ya nos seguimos hoy, supuestamente con un clima más benigno, para adentrarnos en los territorios de Castilla y León. Vamos hacia San Juan de Ortega y vamos saliendo por el Hall de la Fama de Belorado. Para que no crean, pues, que les vamos a mostrar varias fotos. Están pinchados aquí. Mucha gente nos ha preguntado que si esto es con guía, que si tenemos que pagar un tour o alguna cosa, y no nada. Voy a aprovechar para contarles. El Camino de Santiago, a pesar de ser un camino de 1000 kilómetros, como ya lo saben, está muy bien señalizado, desde la parte francesa hasta Santiago. El gobierno y otras organizaciones se encargan de mantener toda la señalización. Cuando entramos a los pueblos, hay unas señales en el suelo, y así sea, por muy insignificante los cruces, siempre va a haber o una señal de estas, o una piedra pintada, o algún signo que nos diga cuál es nuestra dirección. O sea, que aquí en el camino nunca, nunca nos vamos a perder. Un saludito muy especial para Alex Valencia, mi amigo en el campo. Ahí pueden ver, Alex, el verde, las montañas y lleno de gente. Yo sé que te has soñado así el oriente. Un abrazo para vos, muchacho. Gracias por creer en nosotros. Estamos en lo más alto del paso de Montes de Oca y nos encontramos con un testimonio revelador de la historia de este país. En este lugar fueron fusiladas y enterradas como desaparecidas más de 300 personas durante los primeros meses de la Guerra Civil Española en 1936. Así que, muchachos, ya saben, en Colombia también nosotros no nos resignamos a olvidar a los nuestros. Esta batalla está dada desde todos los tiempos y en todas las nacionalidades. No podemos desfallecer del intento. Y hay una advertencia final que dice: no fue inútil su muerte, fue inútil su fusilamiento. Como en Medellín, que avisa para llover. Aquí se largó y se largó. Pero ¿saben qué fue lo bravo? Que leímos en el reporte del tiempo y dijo que a las 11 iba a llover. Y desde aquí, desde la fría San Juan de Ortega, les quiero mostrar esta iglesia que tiene algo bien particular. Los incas, los mayas, los egipcios, todos tenían algún tipo de construcción en honor al sol. Era normal, pero todo eso para los cristianos era tomado como pagano. Pero en esta iglesia no. Dos veces al año durante los equinoccios, en marzo y en septiembre, por esa luz, por ese tragaluz que hay ahí, entra una luz directa que da en la escultura de la Anunciación. El camino del fin del mundo. Crónica de dos orientales peregrinos a Compostela. Sigue este viaje en www.mioriente.com.